O Concello de Vilanova celebrou o acto de clausura do 5º Obradoiro de Emprego Vista Real. Nesta ocasión formáronse 19 alumnos nos módulos de redes e xardinería. Despois dun ano de traballo, os participantes obtiveron o certificado de profesionalidade no seu módulo correspondente. Que hai buenas expectativas, que é para o que se hace isto de inserción laboral e que hai empresas interesadas en a inserción laboral vuestra. Bueno, pues vosotros mismos, es para lo que se está aquí. Tratad de encontrar trabajo porque no vamos para tiempos fáciles. Entonces, ahora tenéis una formación y una titulación que os permiten encontrar trabajo, pues intentad encontrar trabajo. O módulo de redes contou este ano coa súa terceira edición. Durante todos estes cursos, o seu principal traballo estivo enfocado a instalar a fibra óptica por todas as parroquias da vila. Felicítovos a este módulo de redes porque é un traballo que estou segurísima que todos os vosos veciños vos van a agradecer, porque hoxe en día tamén é certo que hai moita población do rural que todavía non ten este servicio e que tan necesario é, non? Pola súa parte, dende o módulo de xardinería encargáronse de mellorar todos os espazos naturais do municipio. Ya habéis hecho un trabajo, para mí e con perdón de todo o mundo, el máis extenso pese a la pandemia de muchos años. Habéis trabajado en todos los ámbitos, habéis echado una mano desde los colegios a los parques públicos, a las zonas como la de los molinos de Currar de importancia medioambiental. Habéis hecho todos un gran trabajo. O acto pechouse cunha degustación de comida elaborada polo Obradoiro de Hostalería Mar de Santiago, outro dos obradoiros que a Xunta de Galicia financa en Vilanova. Nas vindeiras datas, tanto a Administración Autonómica como o Concello poñerán en marcha unha nova edición dos Obradoiros de Emprego Vista Real.